I ara sí, donem pas a la persona que tancarà l'acte d'avui. És Ramon Cotarelo, un politòleg nascut a Madrid, catedràtic emèrit de Ciència Política i Administració de la UNED, Universitat Nacional d'Educació a Distància, de la qual en va ser vicerrector entre els anys 1984 i 1988. Ha escrit llibres de referència i manuals acadèmics de l'àmbit polític. Va ser pioner en denunciar com la crítica neoliberal amenaçava en desmantellar l'actual estat del benestar i també ha aprofundit en l'estudi de la transició espanyola. Entre molts altres aspectes, ha analitzat l'esquerra europea i com l'evolució del comunisme i el socialisme. En els darrers temps s'ha posicionat a favor del dret a decidir dels catalans, tot i que en les seves biografies explica que se sent nacionalista espanyol. Ha cultivat el gènere literari, ha fet de traductor, de publicista. Un fort aplaudiment per Ramon Cotarelo, a qui avui agraïm de manera especial que ens hagi volgut acompanyar en aquest acte a la ciutat de Reus. Va, se oye. Hola, buena tarde. Está naixent un estat nou en Europa y en el món. L'hem escoltat en la veu dels seus fills i les seves filles. I l'hem escoltat també en la música dels seus pobles. No voy a poder seguir hablando en la vostra llengua porque igual que a los catalanes se les negaba el aprendizaje de su lengua, al resto de los pueblos del Estado español también. De forma que tengo que aprenderla ahora y con mucho gusto. Aprovecho además para ser uno de los últimos ejemplares que se expresa en la lengua de ese país que debe, como las concentraciones ilegales, disolverse. Moltes gràcies a les entitats convocants, moltes gràcies a l'Assemblea Nacional Catalana, moltes gràcies al CDR, moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí. El motivo de esta reunión, si yo no lo he entendido mal, era festejar el 1 de octubre. Muy bien. De todo corazón, cómo no. Estoy encantado de que haya el proyecto de nombrar a esta plaza con ese honrosísimo título del 1 de octubre. Es más, me atrevería a decir, y ya lo he hecho en otras ocasiones, que debiera considerarse la posibilidad de que el 1 de octubre fuera el Día Nacional de la propera República Catalana. Creo que tinc el temps tasat por los organizadores. Así que espero que me descuenten los tiempos de aplauso. Porque yo no pienso renunciar a decir lo que tengo que decir. El primero de octubre, el 1 de octubre, del que tantas y tan entrañables cosas y experiencias hemos escuchado aquí, a mí y a mi familia aquí presente no nos es extraño, porque estábamos en un colegio defendiendo las urnas, igual que ellos. Estuvimos en La Palma de Cervelló
desde la noche del 30 de octubre hasta pasado el peligro, que por allí, debido a la bondad de los hados, no se tradujo en la ferocidad, la salvajada, el vandalismo del que se hizo prueba en otras partes del país, hasta alcanzar la cifra de 1.060 heridos. Quiero añadir aquí un pequeño paréntesis. Se habla mucho de que en algún momento se ha especulado sobre que si se ha ido hacia adelante, que si se ha ido hacia atrás, que si hemos reculado, que si no hemos reculado, que si había amenazas de violencia, de muertos, de sangre por las calles. Se ha dicho mucho, se ha dicho mucho de eso y se ha especulado mucho. Todos quienes estuvieran el 1 de octubre al pie de una urna saben que si eso no pasó el 1 de octubre fue por casualidad, porque la intención de los agresores era esa. De forma que convertir ese azar, esa amenaza en una realidad, era solo cuestión de tiempo. Eso lo hemos parado. Espero poder explicarlo a continuación con cierta eficacia, y además hemos conseguido no solamente detener al ataque, sino además progresar en nuestro avance. Eso lo trajo el primero de octubre, porque el primero de octubre es una raya de separación entre dos momentos de la historia de este pueblo y del Estado español. Hasta el 1 de octubre todo fueron palabras hermosas muchas veces y discusiones apasionantes en las que hemos estado todos implicados, que si derecho a autodeterminación sí, que si no, que si los pueblos, que si las colonias, que si hay que ver, que si la historia, que si la corona, que si Fernando, que si Isabel. Palabras, 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 teorías. El 1 de octubre se pasó a los hechos y se hizo realidad aquella profecía que había hecho el viejo Marx, cuando decía: mira, las teorías se convierten en realidad material cuando encarnan en las masas. Y eso es lo que pasó el 1 de octubre, que la gente salió a votar en masa en contra de la prohibición de un Estado armado hasta los dientes y sin ningún tipo de escrúpulo político, jurídico o moral, como ha demostrado fehacientemente, no solo entonces, sino después. De forma que esa raya que separa el antes y el después del 1 de octubre, del 1 de octubre, ha abierto un tiempo nuevo, que es en el que nos encontramos ahora, que trataré en la medida de mis posibilidades de exponer a ustedes. Después del 1 de octubre, quiero decir, en el 1 de octubre, ¿por qué voy a callarme esto? El 1 de octubre estuvo absolutamente lleno y repleto de experiencias que van a acompañarnos en nuestras vidas hasta que nos muramos. Tenía razón el otro día una señora a la que oí casi de pasada, pero que me dejó impresionado, cuando contestaba a una de esas chulescas admoniciones del poder central, cuando se nos decía: olvidad ya el 1 de octubre, que siempre que hablan lo hacen con órdenes. Y la señora decía: tengo clarísimo en qué momento olvidaré el 1 de octubre, el día que me muera, decía la señora. Y así es, efectivamente. Ese 1 de octubre se ha ganado de sobras el derecho a ser el título de este parque, plaza o lo que sea, el derecho a ser el Día Nacional de la República Catalana Independiente, porque tiene un lugar en nuestros corazones y nos acompañará toda nuestra vida. Y cuando digo esto, no hablo a humo de pajas,
a lo largo de aquella increíble noche, pues yo me paseaba por allí, estaba en un polideportivo de La Palma. Y claro, había gente, como han dicho nuestros amigos, ¿no?, de todas edades, de todas condiciones, niños, abuelos, gente de mediana edad, etcétera, ¿no? Y yo, claro, andaba fijándome un poco en los que tenían así más o menos pinta de ser de los de mi quinta. Sí, porque tenía curiosidad, claro, por y siempre, porque fíjense, a las 3, a las 4 de la mañana, cuando no sabes si estás durmiendo o estás despierto, si hablas o no hablas, o estás caminando o no, pues encontraba gente y le decía, oye, qué curioso, ¿no? ¿Tú qué sensación tienes aquí? Y claro, la gente pues te decía lo mismo que decías tú, pues la de siempre. Sí, yo también estaba entonces corriendo delante de los grises, pues somos los mismos. Y efectivamente, hace poco tuve ocasión de leer un tuit. En nuestro tiempo la información es tan preciosa, se cotiza tanto y es tan importante que hay que decirla ya como Gracián en tuits. Y leí un tuit tan enternecedor que pues lo retuiteé, claro, diciendo, este tuit me ha alegrado el día y espero que a algunos de ustedes les produzca una sensación similar. Decía el tuit, en 1968 fueron los estudiantes, en 2018 son los jubilados, pero son los mismos. Claro, y lo firmaba un Juan Leiva, nada más. Yo lo reproduje y decía, esto lo dice el señor Juan Leiva, pero claro, muerto de curiosidad, me fui a ver quién era Juan Leiva y me encontré que Juan Leiva es poeta. Y claro, entonces comprendí, solo al alcance de un poeta está la capacidad de sintetizar una experiencia colectiva con esta profundidad. Qué orgullo nos trajo el 1 de octubre a todos. Qué satisfacción de ver que nuestras vidas no habían sido en balde y que estábamos donde siempre habíamos estado. Y en ese momento fue cuando nosotros, entiendo yo, tomamos una decisión que a su vez nos ha cambiado la vida, y perdonen porque es la última vez que voy a hablar de asuntos personales aquí, que fue decir, mira, hermanos, nos tenemos que venir a vivir aquí. Aquí es donde hay un pueblo vivo, un pueblo digno, un pueblo del que hay que aprender y al que en la medida de lo posible aportemos también nuestras experiencias. Y tomamos nuestra decisión y tomada está, porque aquí vivimos. No aquí en Reus, que hubiera sido maravilloso, pero sí en Girona Més, por cierto. Sí en Girona Més. Claro, de forma que entienden ustedes que esta enorme satisfacción me lleva también a decir que ese deseo tan brillantemente formulado por el jefe de la banda musical de La Estrella Rosa, ¿verdad?, de que se disuelva esa pesadilla que es España, pues es muy bien recibida en esta familia, ¿no? Muy bien recibida. Pues sí, efectivamente, es una tremenda lección de la historia el que llegue un momento en que se le pueda decir a una gente, mire, señores, que lo mejor que puede pasar con usted es que se disuelva. Es que es lo mejor que nos puede pasar a todos, empezando por usted, que en algún momento tendrá usted que hacerse cargo de sus propios asuntos en lugar de machacar los de los demás. Ese es el 1 de octubre. Pero el 1 de octubre es el primer día de octubre. Primer día de un mes que fue muy largo. Un mes tan largo que duró 3, porque después del 1 vino el 3, donde el monarca infelizmente reinante perpetró ese espantoso y provocativo discurso, demostrando que, como siempre, no saben dónde están ni a quién hablan. Lo único que saben es cuando les dejan robar, irse por ahí y esconderse detrás de las innumerables fuerzas armadas con que cuentan. Ese discurso
del 3 de octubre, por el cual el presidente Torra le pide reiteradamente que pide disculpas. Y miren ustedes qué sencillísimo, ¿eh? Su padre las pidió. Bastaba con sacarle frente a una pared de azulejos, a ser posible, diciendo, me he equivocado. No serviría para nada, pero por lo menos habría constancia de que ha intentado hacer algo, ¿no? Ese 3 de octubre fue el colofón que vino a demostrar, no, como se dice en España, ¡ay, caramba, ese discurso quizá! Ya empiezan a darse cuenta. Ese discurso quizá no fuera muy acertado porque el rey tomó partido. No, el rey no tomó partido. Sí, bueno, sí, tomó partido por sí mismo, claro, como siempre. Pero no me diga usted que lo penoso era que hubiera tomado partido por uno de los dos partidos que hay en España, que en realidad, en lo que respecta a nosotros, son uno solo. Por lo tanto, ¿qué tomó el partido del partido España? Claro, ¿qué iba a decir? Si es que no podía decir otra cosa. Claro, menudo papelón el del pobre hombre, a quien por lo demás los dioses no han iluminado excesivamente. Pero, caramba, es que era verdaderamente cruel escuchar aquel conjunto de necedades sin atreverse a decir lo único que podía haber dicho. Bueno, aquí estoy porque me lo han ordenado y me han escrito una cosa que tengo que decir, no me queda más remedio porque si no me juego esas migajas que le damos tan voluntariamente los españoles para que sus hijas, esas que son todavía menores de edad, puedan seguir recibiendo miles y miles de euros. El 3 de octubre. Y detrás del 3 de octubre, vino el 10 de octubre. Y vino esa declaración de la República, de la independencia y de su suspensión en prácticamente segundos, que ha dado tanto pábulo a las fuerzas españolistas para intentar conseguir que descarrile un proceso que no van a conseguir en ningún modo que descarrile, por mucho que les va a pasar por encima todas las veces que sea necesario. En ese momento, efectivamente, pues mucha gente, como es lógico también, pues sintió cierta decepción, se sintió relativamente defraudada, hubo debates, ha habido muchos, seguirá viéndolos, no se preocupen, seguirá viéndolos, siguió viéndolos durante este trimestre. Hubo otras ocasiones en que muchas veces pensábamos, bueno, ¿cómo se traduce esto? ¿Por qué nuestros dirigentes no han dado el paso o han dado un paso a un lado? Aquí hemos estado dando pasos adelante, atrás, a un lado y al otro, pero eso no importa. Lo que haya estado haciendo la gente concreta, con nombres concretos, personas individuales concretos, no importan, porque este es un movimiento del pueblo entero. Y es el pueblo entero, ante el pueblo entero, ante que estas personas tienen y darán cumplida cuenta de sus responsabilidades, y es el pueblo entero, como espero también referirme a ello al final, el que impulsa el movimiento. Eso pasó el 10 de octubre. Y luego llegó el 27. Y el 27, y fíjense qué largo se estaba haciendo el mes de octubre, el 27 pasó lo que está en la memoria de todos. Especialmente del que les habla a ustedes, porque yo estaba allí también. Yo ya no me he perdido nada de lo que estaba pasando aquí, claro. Así que allí estaba también en la sede del Parlamento, escuchando a Carme Forcadell y al resto de los diputados, paréntesis, para los cuales pedimos insistentemente la libertad sin cargo ninguno y su exoneración, porque obviamente tanto a los presos y presas, como a los exiliados y exiliadas, se trata de personas inocentes que están siendo objeto de una persecución política disfrazada de artificios judiciales, y también, no me olvido, aquellas otras personas que han hecho posible y que han participado y que han dado todo por este proceso, pero que no están ni en la cárcel ni en el exilio y por lo tanto no resultan tan visibles, pero tienen sus patrimonios embargados. Y claro,
eso demuestra que aquí vamos todos juntos y que todos nos estamos jugando todo. Y que quienes dicen que se juegan todo y lo prueban tienen nuestro respeto, porque nosotros somos quienes les hemos puesto ahí y les hemos dicho que tienen un mandato, mandato cuyo cumplimiento les obliga a jugárselo todo, les obliga a ir a la cárcel, a ir al exilio y a tener sus patrimonios embargados, y a pesar de todo siguen firmes y rectos, y eso merece un respeto. Merece un respeto y un orgullo por nuestra parte. Al tiempo que no olvidamos que somos todos seres humanos, por lo tanto tenemos debilidades, y que a saber cómo reaccionaría cada uno de nosotros mirándonos en el espejo si de repente llegara un señor con un papel y dijera: como siga usted por ahí, tiene usted su patrimonio embargado. O como siga usted por ahí, va usted a la cárcel. A saber cómo reaccionaríamos nosotros. Por lo tanto, esa actitud de respeto debe ser mantenida sin ningún tipo de duda ni vacilación. Pero al mismo tiempo es compatible con algo muy importante, es una actitud de exigencia hacia ellos. Es una actitud doble. ¿Por qué? Porque ese mes siguió. Se convirtió en noviembre, pero como si no se hubiera convertido nada, porque después se convirtió en diciembre y ahí sí terminó. El 21 de diciembre terminó. ¿Terminó qué? Que el pueblo volvió a votar lo mismo que el 1 de octubre. Exactamente lo mismo. Independencia, república. Y lo votó, si cabía pensar, porque miren que las condiciones del 1 de octubre fueron duras. Los que fueron a votar con riesgo de que les abrieran la cabeza unos salvajes que tenían orden de hacer eso. Pero los que fueron a votar el 27 de octubre, era, ¿no? Sí, el 21 de diciembre, es que ya me lío. Los que fueron a votar el 21 de diciembre sabían... Y sabíamos, yo no votaba entonces, ahora sí, por cierto, porque estoy empadronado y por lo tanto tengo derecho de voto. Y pienso ejercerlo, como es lógico. Sabían que no solamente estaban jugándose una reacción violenta por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que también estaban jugándose la oposición frontal, el endurecimiento de la persecución político-judicial que escenificaron los franquistas que estaban entonces en el gobierno, antes de que volvieran los otros, que no son tan franquistas como ellos, pero tienen otra pinta, y hicieron y reiteraron la voluntad inequívoca de la mayoría de la sociedad catalana de andar su propio camino, capa la independencia, capa la república, capa la libertad. Y ahí se terminó el 1 de octubre. Es un mes que duró tres meses. A partir de aquí se abre un nuevo tiempo con las elecciones del 21 de diciembre. Esas elecciones fueron ilegales. Fueron ilegales porque se convocaron prácticamente manu militari a la sombra del artículo 155, que a su vez también era ilegal, no solamente en su forma de aplicación, como dicen los suyos, sino en su propia razón de ser. No había ningún motivo para aplicar el 155, y ellos lo sabían, por eso forzaron a esos alguacilillos que tienen en el Tribunal Supremo a que procesaran por rebelión y sedición, sabiendo que era falso, porque de otra manera no podían justificar el 155. Metieron el 155, como querían meter el 155, necesitaban decir que había un peligro de rebelión, porque claro, si les dicen, mire, hay un peligro de desobediencia, pues hombre, no se puede salir con el 155. Bueno, ese conjunto de maniobras es el que se abre a partir del 21 de diciembre. Pero lo más claro de entonces es
que no tenían la menor voluntad de respetar el resultado del 21 de diciembre y que continuaron con la represión. Hicieron imposible que se pudiera nombrar un presidente de la Generalitat. Mantuvieron la persecución a los exiliados. Hicieron todo tipo de trampas judiciales, como está haciendo este pobre hombre, que no sé ahora si le va a quedar tiempo con la tarea que tiene de a ver qué le cuenta a los jueces belgas, que esos sí son jueces de verdad, el día 4 de septiembre cuando esté citado. Claro, fíjense ustedes, vaya éxito el de la justicia española, que el resultado de todo ello es que tienen a un magistrado del Tribunal Supremo citado a declarar ante unos jueces belgas. En ese periodo ha sido un periodo muy complejo, muy, muy complicado, porque, claro, siempre que amaina la represión más directa, empiezan problemas de entendimiento entre los partidos, las asociaciones, las distintas fuerzas que componen este movimiento independentista. Algo en lo que conviene insistir: este movimiento tiene una composición que abarca el conjunto de la nación catalana. Tiene a las instituciones, tiene a los partidos, tiene las asociaciones sociales, las asociaciones profesionales y tiene a la gente en la calle. Es lógico también porque está en la realidad de las cosas que, siendo partidos distintos, pues tengan debates, como es lógico, y tengan opiniones distintas acerca de muchas cosas. Pero no podemos olvidar que ese conjunto, las instituciones, los partidos, las asociaciones sociales, las asociaciones profesionales, más la gente general, forma una piña cuya unidad es la primera y más fuerte garantía de que podamos llevar a término el objetivo estratégico de la República Catalana. La primera y probablemente la única. Como eso es lo que saben, todo su interés es que se rompa la unidad. Y son ellos quienes más insisten en señalar fisuras, desavenencias, discordancias, tales políticos están frente a otros, fulano no hace caso a perengano, se lo inventa, pero ¿cómo no se lo va a inventar si no han hecho otra cosa que mentir, si no hacen más que mentir cada vez que hablan? ¿Por qué iban a decir alguna verdad cuando se trata de Cataluña, que es precisamente lo que más temen? En absoluto, todo es mentira. Y es mentira, y ya debiéramos irnos dando cuenta. Porque díganme ustedes, ¿en qué momento, desde el 21 de diciembre hasta el día de hoy, esa unidad se ha roto de hecho? ¿Cuándo? Nunca. No se ha roto nunca. Y por supuesto que hay debates, claro que sí, somos gentes de opiniones distintas y estamos esperando llegar a nuestro objetivo, a que haya una República Catalana libre e independiente para poder enfrentarnos entre nosotros en las cosas en las que no estamos de acuerdo, que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero que hemos apartado para tratar de conseguir el objetivo final. Ese es el periodo que va desde el 21 de diciembre hasta que finalmente la incapacidad del entonces gobierno español, el gobierno de la extrema derecha del Partido Popular, es decir, de la Asociación de Delincuentes que llamaban Partido Popular, ese gobierno ya se vino abajo de propia podredumbre, como se viene un edificio carcomido y devorado por las termitas. Se ha hundido por su propia miseria y su propia desgracia, ha sido sustituido por otro. Ese ha sido un tiempo horrible, espantoso, donde hemos tenido que asistir a todo tipo de provocaciones, insultos, amenazas, humillaciones. No quiero ni recordar cómo se ha portado el Estado español con los presos políticos catalanes en comparación con cómo se porta con los presos de sangre azul, provocamos por caso. Lo más insultante que puede uno escuchar, y lo sigue uno escuchando en boca del presidente del gobierno español, es que aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Es decir, que vienen a decirnos que Oriol Junqueras, Quim Forn,
y el resto de los Jordis y Carme Forcadell son como Zaplana. No, hombre, ustedes tienen políticos presos, nosotros tenemos presos políticos. Y no solamente eso, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que vuelvan a casa. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para que sean liberados. Y no solamente sean liberados, sino que además sean resarcidos en el daño que se les ha hecho a ellos y a sus familias, porque eso es de justicia, y además sean castigados quienes han perpetrado este conjunto de atropellos. Esa es la exigencia completa. Claro, así hemos llegado al final, a que ese gobierno compuesto por una vieja oligarquía de mangantes, ladrones, cretinos, y, en fin, fascistas, franquistas, lo que es eso, ¿no? Se viene abajo y es sustituido por la nueva esperanza del futuro, que es el nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno, que se parece como una gota de agua al otro, cada vez que se trata de Cataluña. Y claro, este es un asunto que también me permito subrayar, porque empieza uno a estar un poco sorprendido, decir, oye, mira, si siempre que decimos esto, oye, la derecha y la izquierda española son iguales cuando se trata de Cataluña, al final quita Cataluña, porque en realidad es que son iguales, aunque no sea Cataluña, son lo mismo. ¿O acaso es menos monárquico el republicano Sánchez que el monárquico Rajoy? Son los dos monárquicos, hombre. ¿Acaso es menos defensor de los privilegios de la oligarquía el Partido Socialista que el Partido Popular? Pero no están, no le han dado un ducado a la nieta del genocida y lo han admitido estos, pero si está pasando lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, este nuevo gobierno, y llego al final porque es la tercera etapa, este nuevo gobierno, pues, demostrando su talante dialogante y acariciador, estilo Borrell, que te acaricia desinfectándote, y es el ministro de Asuntos Exteriores. Le han nombrado ministro de Asuntos Exteriores por no decir ministro de Asuntos Catalanes, porque les da vergüenza, pero en realidad el único exterior que conoce el señor Borrell es Cataluña. De lo que se ocupa es de mentir sobre Cataluña, de luchar, fíjense además qué genio, luchar contra la leyenda negra, porque ya lo dicen, dicen que es que aquí vuelve la leyenda negra sobre España, presentando a España como un país intolerante, bla, bla, que atropella los derechos, no sé qué, y que hay que combatirla, y se va a combatirla precisamente en Bélgica. Fíjate tú qué listo es el tío, qué listo en general, todos estos de la... Claro, este nuevo gobierno muestra su nuevo talante dialogante, llamando al presidente Torra. Y fíjense, recuerden ustedes, la semana anterior todo eran especulaciones. Especulaciones perfectamente gratuitas, porque decía, ¿qué va a decirle Torra al presidente Sánchez? Pues estaba bastante claro, lo había dicho el presidente Torra varias veces. Pues voy a ir con la misma lista de Puigdemont de los 46 puntos, 45 para discutir de cosas de andar por casa y el 46º, la madre del cordero, y además traigo a mes a la liberación de los presos políticos. Está claro, es decir, tengo tres asuntos. Asuntos de andar por casa, liberación de los presos políticos y referéndum pactado de autodeterminación. Y le preguntaban al señor Sánchez, ¿y qué va a decir usted? Pues no lo sabía, no tenía ni idea. Lo único que sabía era que al referéndum no. Es decir, usted va entonces a un diálogo a decir que no a lo que le digan. Pues sí, es efectivamente lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha sido eso. Hemos ido allí y el otro nos ha dicho que los 45 puntos de todo se puede discutir. Ya les da vergüenza hacer lo que hacían antaño. Decir, oye, no os pongáis así, olvidaos todos, si sois gentes de Seni, los catalanes enseguida se os puede comprar. Venga, el corredor del Mediterráneo, que lleva unos 3 siglos ahí parados, ahora va a salir corriendo y se van a hacer las transferencias y se van a hacer las competencias, etcétera. Ya ni siquiera se atreven a decir eso, ya dicen, bueno, vamos a nombrar unas comisiones bilaterales, pero no hay presos políticos y no hay referéndum pactado de autodeterminación. Bueno, vamos a ver, esta semana, que empezó con eso, siguió con la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein
poniendo libertad provisional al presidente Puigdemont, pendiente, si acaso se tercia, de un recurso respecto a la última acusación que queda de malversación, a la que se le adivina poco recorrido, dado que el juez acusador ya reconoce que no tiene pruebas del delito del que acusa. Aunque lo dijera en arameo, estoy seguro de que los jueces alemanes se quedarán perplejos de si tienen que pronunciarse a propósito de la posible extradición de una persona acusada de un delito del que el acusador dice no tener pruebas. Yo no sé si después no le van a decir, oiga, cuando termine usted en Bruselas, venga a Berlín o a donde se encuentre el Tribunal Supremo alemán a explicarnos este misterio jurídico que es casi como el misterio de la transustanciación. Pero esos dos hechos de esta semana son decisivos. Porque, de un lado, está claro, cambiado el gobierno del partido A por el partido B, la situación respecto a Cataluña es la misma. Es la misma. La voluntad de aplicar el 155 sigue latente igual. Y la vigilancia sobre el funcionamiento de las instituciones catalanas es el mismo. Y, por otro lado, la voluntad de reconocer que esa causa general franquista contra el independentismo es una patraña, no existe. ¿Y cómo iba a existir si el que es hoy presidente del gobierno, cuando estaba en la oposición, bueno, en la oposición con comillas, porque era tan parte del gobierno como el gobierno, decía que era partidario de reformar el Código Penal para retirar el requisito de violencia del delito de rebelión y así poder condenar por rebelión a la gente simplemente por pensar en independentista. Esta persona es la que está ahora al cargo del gobierno y, por lo tanto, claro, no ve presos políticos ni está dispuesto en absoluto a hacer justicia con ellos. Con este doble cierre y con la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, hay aquí un periodo que es el que ya nos sitúa en el futuro, que voy a ser muy breve para no abusar de su paciencia. Muy sencillo, es una decisión, las dos son decisiones que nos favorecen mucho, aunque parezca mentira. La del doble no del presidente del gobierno, porque clarifica las cosas, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya está claro. Ustedes no van a liberar a nuestros presos políticos, vamos a liberarlos nosotros. Y lo vamos a liberar a nuestro modo. Porque dense ustedes cuenta de una cosa, no podemos tolerar la vergüenza de que seamos nosotros los carceleros de nuestros propios presos políticos. Eso no se puede tolerar y con eso hay que acabar. Y eso tiene que ser un pinchazo que nos esté angustiando todo el día, diciendo nuestra acción tiene que ir dirigida a sacar a nuestra gente de la cárcel, porque nos han infligido la última de las humillaciones, que es convertirnos en carceleros de nosotros mismos. Y esto es intolerable. Claro, dese cuenta además que al mismo tiempo hay mucha gente que dice, ¿pero cómo? Pero si somos nosotros, vamos por ellos y los sacamos. Claro, y ahí ya tenemos probablemente un escenario que buscan los otros. Eso es un asunto importante que no podemos olvidar. Y el otro es que esa sentencia nos da un tiempo, nos deja en libertad al presidente de la República, tal como yo concibo el aparato constitucional que se está gestando del nuevo Estado catalán, pues lo concibo un poco al modo de la Quinta República Francesa, con un presidente de la República que actualmente tenemos en el exilio y un presidente del gobierno que es el que lleva la política a día. Es más o menos la imagen que podría ser. Pues nuestro presidente de la República ha recuperado su libertad de acción. Eso es muy importante. Le han dado un tiempo, pero fíjense ustedes, le han dado un tiempo tasado, igual que a mí, que me lo estoy saltando. Le han dado un tiempo, le han dicho, desde aquí hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el hipotético delito de malversación. Hombre, tenemos un porcentaje altísimo de posibilidades de que el pronunciamiento del Tribunal Supremo sea favorable a nosotros, es decir, que no haya delito. Pero estamos hablando de justicia, estamos hablando de jueces, estamos hablando de seres humanos. Puede darse otra circunstancia.
Y precisamente por eso, poniéndonos en el peor de los casos, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tenemos un tiempo para actuar, que va desde hoy hasta esa sentencia. Y en ese tiempo tenemos que exigir a nuestros políticos, a quienes hemos respetado, a nuestros dirigentes, a quienes hemos respetado, a quienes hemos respaldado, por quienes estamos dispuestos a hacerlo todo, tenemos que pedirles que estén a la altura. Es lógico que ahora haya debates y que haya muchos debates y que entre nosotros mismos y entre las distintas fuerzas pues haya opciones distintas. Vamos a elecciones, no vamos a elecciones, las hacemos anticipadas, nos esperamos a que cumpla el ciclo autonómico, aprovechamos que va a haber municipales el año que viene, no se olviden que también va a haber europeas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos con lista única? ¿Vamos con lista separada? Todos esos debates están muy bien. Y es estupendo, demuestran que el movimiento está vivo y que todo el mundo debe aportar con la mejor buena fe y con la mejor intención, porque hasta la fecha, como ya hemos visto, nadie ha fallado y no tenemos por qué suponer que nadie vaya a fallar. Y, por lo tanto, el objetivo estratégico, puede haber diferencias tácticas, las habrá siempre, pero si se mantiene la unidad estratégica, que es llegar hasta el final, si esa unidad está clara, ese final lo conseguiremos. Y para que eso esté claro, quienes tienen que montar la guardia y forzar a nuestros dirigentes a no romper esa unidad, que es nuestro tesoro más importante, somos nosotros. Somos nosotros, somos el pueblo. Somos el pueblo. Hay estamentos intermedios, desde luego, respetabilísimos. Nuestros convocantes aquí tienen todo mi respeto, mi admiración y mi cariño, por supuesto. Pero el pueblo es más. El pueblo es más, el pueblo es el conjunto de todos nosotros. Es Cataluña entera y no solamente la Cataluña administrativamente delimitada a las cuatro provincias del Estado, sino, como os acaban de explicar los músicos valencianos, es también la Cataluña del Sur y la Cataluña insular. Y todo ese pueblo es el que tiene que forzar a nuestros dirigentes con el ejemplo que damos. Tiene que forzar a nuestros dirigentes a adoptar una táctica común que nos lleve al objetivo estratégico, que es la libertad de los presos y presas políticos y políticas y la República Catalana independiente, con o sin referéndum. Con o sin referéndum. Llámenlo ustedes como quieran. Hagan lo que quieran. Llámenle referéndum, elecciones anticipadas, autonómicas, no sé qué, no sé cuántos, que ya nos encargaremos de decir que son un referéndum. Llámenle lo que quieran. Pero en algún momento, nuestros dirigentes, siguiendo el ejemplo del pueblo que los anima y los sostiene, tienen que hacer una oferta unitaria al conjunto del pueblo de la que brote el resultado final, cap a la República, cap a la independencia, cap a la libertad. ¡Visca Cataluña! ¡Visca Cataluña!